Thank you.
La Copa Intertoto de la UEFA fue una competición internacional oficial de fútbol organizada por la UEFA, para clubes europeos que no se habían clasificado para disputar torneos continentales siendo clasificatoria para la Copa de la UEFA. Sus antecedentes se remontan a la predecesora Copa Internacional de Fútbol, o Copa Piano Carl Rapan, como una iniciativa para rellenar el calendario en época estival. Esta existió desde 1962 hasta 1967, y a partir de ese año se cambió el formato. Desde 1967 hasta 1994, la fase de grupos prevaleció sobre las rondas eliminatorias, que fueron desechadas. Así nació dicha competición sin trofeo. En 1995 la UEFA asumió su organización y la abrió a los clubes de toda Europa. El campeonato no tenía un único campeón, sino que había un número determinado de finales, normalmente tres, cuyos ganadores entraban en la siguiente temporada de la Copa de la UEFA. Esto convertía la competición en atractiva para muchos clubes, que la veían como su única oportunidad de clasificarse para los torneos internacionales. En 2008 se disputó la última Copa Intertoto. Tras su desaparición dichos cupos, fueron integrados directamente en la fase clasificatoria de la Europa League. Y esto es todo amigos por hoy. Espero que os haya gustado, este video especial, sobre la historia de los campeones, de la mítica Copa Intertoto. Dejad vuestros comentarios como siempre, y nos vemos en el próximo video, con una nueva historia. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de clubes del mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un video. Instrucciones, en la descripción de texto, de este video en YouTube, o en, www.patreon.com/clubesdelmundo.